Aquí nosotros ya tenemos ratito que nos levantamos, ya desayunamos. Y anda como queriendo, me ando como queriendo enfermar. Amanecí así como mormadilla y todavía con dolor de cabeza, como hasta como que me duele el cuerpo, pero yo pienso que es como que me quiero enfermar de la gripa. Y hoy es sábado, gracias a Dios, es sábado, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, espero estén bien y la hayan pasado bien. Y hoy no sé, ahorita voy a regresar esto. Ay, no me deja ni hablar esto. Miren. Por esto, ¿cómo ven? Ahorita voy a ir yo a una carrita porque no sé si haya gente, no sé, porque creo que abren a las 12 el mall. Hoy sábado sí, abren a las 12. Pero voy a ir antes para que no empiece a llegar la gente después y se empiece a llenar. Nada más voy a ir a la PIN para que le quiten esa cosa. ¿Cómo ven? Por andar allá entre la bola hasta la. Eso ni lo checaban y así se venía. Es que la gente entraba y unas entraban, otras salían, pues no se da uno cuenta que a quién le pillaban ni nada ahí. Más de que pues ni modo. Y eso que nos regresamos por el Rosita, que también llevaba eso. Pero no nos dimos cuenta también que el otro también lo llevaba. Así que ahora tengo que ir para que se lo quiten. Ahí llevo el recibo. Y yo sé que ahora sí, si te daba atravesar algo otra vez, y yo sé que sí. No, no. Bueno, quiero ir a otra tienda. Ahí mismo. Voy a ver qué ropa hay para Juanito. Quiero comprarle más ropa porque. Y eso voy a hacer. Voy a ir al mall ahorita. Como a las 11, porque ahorita todavía no son las 11. Sí, apenas son las 11. Como a las 11 y media. Antes de las 11 y media me voy a ir para así no empezar a agarrar a la gente que va llegando para las ofertas de nuevo, porque las ofertas siguen. Y ya estamos a 24 de noviembre. Otra semana. Y se fue el mes y entra diciembre, mi gente. Así que gracias a Dios y Navidad. Ustedes también la pasen bien con sus familias, todos reunidos. Y ahorita ya voy a limpiar poquito para irme. En la televisión no hay nada, está todo aburrido, no, puros programas de anuncios. Y ahorita nomás voy a decirle a Juanito que se bañe, para que se quede bañado. Porque tengo que ir con mi hermana. Allá está Brendita, también allá se quedó. Y mañana quiero ir a la iglesia. Más que nada, quiero llevar a Juanito a la iglesia. Perdón con esto. Quiero llevar a Juanito a la iglesia para que conozca a la iglesia, que es muy grande, la verdad. Y también, pues, darle gracias a Dios, más que nada en su casa, porque pues no es lo mismo que le des gracias aquí nada más en la casa, no, tiene uno que ir allá, porque para eso él lo hizo eso, para que uno vaya a pedirle y adorarle. Pero bueno, así mi gente, así que me voy a apurar aquí, nomás voy a barrer, voy a lavar unos trastes, y ahorita voy a decir a Juanito que se bañe. Miren, les quería mostrar lo que traigo. Traigo esta que agarré ahí las ofertas a $10. Esta. Nada más que de aquí le agarré poquito porque con un pasadorcillo ahí que le metí. Porque están muy abiertas. Es lo único que tienen estas playeras. Están muy abiertas y así que le agarré de aquí. Traigo estos leggings. Con estos tenis. Y así para andar bien. Bien a gusto. Porque como quiera ahorita me voy a poner a limpiar aquí. Y así, no me gusta andar con cosa apretada y luego andar limpiando. Pues como que no, a mí me gusta andar así, muy casual. Y bueno, nomás les quería mostrar cómo ando con estas blusitas que agarramos allá con mi hermana en las ofertas de $10. Bueno, ahora sí las veo. Ya llegué. Hasta eso no había casi gente, será que es temprano a la hora que me fui, así como a las 11:20 y pasé a esta tienda a comprarle a Juanito aquí fui, ahí en el mall. Y estas son las que le compré a él, esta playerita y esta, estaban a mitad de precio. Esta costaba $22 y me salió como a $11, 11 y algo. Y es igual, miren. Para Juanito. Y también le compré
Esto, miren, este qué bonito está. Este pants. Bien bonito. También le compré a Juanito. Esto también estaba a mitad de precio. Este me costó $20. Costaba $36. Miren. Bien bonito. No sé cuál se quiera poner. Y un negro. Este también. Miren qué bonito está. Para el frío. Porque no tiene casi ropa para el frío. Y ahí en JCPenney, la verdad, ni nada. Miren. Es lo que compré. Es todo lo que compré. Nada más que la fila es lo único que quita el tiempo. Y también pasé a Victoria's Secret y cambié el suéter, lo dejé porque la verdad no me gustaba muy bien el color ese, o sea, como que no me gustaba, aparte de que llevaba eso, mejor lo dejé, lo regresé y me regresaron el dinero. Y ahora sí nos vamos ya de nuevo, pero ahora voy con ellos. Buenos días. Ah, sí, buenos días o buenas tardes. No importa, man. Nah, ¿cómo que no importa? Sí, buenas tardes. Ya es tarde, ya pasa de la una. Hoy queremos ir al mall. Ahorita casi no hay gente. Como ya pasaron unos grandes especiales, por eso no. Y ahorita vamos para allá. William quiere comprarse algo. Y Juanito anda estrenando. Ahorita les voy a enseñar cómo le quedó la ropa que le compré. Y ya. Y de ahí nos vamos a ir con mi hermana. Tengo que ir a traer a Brendita, ya el lunes tiene que irse a la escuela. Y yo ando un poquito así como engripada. Yo me tomé unas pastillas para aguantar. Ahora sí, vámonos. ¿No está? ¿William no trae suéter? ¿Claro, sí está fresco? Hey. Selfie time. Las cartas. ¿Estas cartas aquí? Ajá. Nada más es una es mía. Y esa no sé cuál es. Se puso agradable el día. Bien bonito. Juanito nada, buscando su agua en el refri. A ver, ¿cómo te quedó? ¡Ay! Sí le quedó bonito. A ver, ten. Juanito. Ahí se ve mejor. A ver. ¡Oh! Mira, si te ve bien bonito. Vámonos, pues. Juanito va a jugar ahí. Vamos, Juanito. Súbete. Ese dulce tienes que lo dejar hasta acá. ¿No estás? ¿No está, Willy? Ahorita le voy a meter el dólar. ¿Va a jugar? ¿Vas a jugar? Ah, ya te dije que lo dejo. Son de dos dólares. ¿Por eso? Voy a meter el dólar. Estamos en el mall. Vine a que Juanito se subiera a este juego. Thank you.
Oh, tal 40, está bien. M, ¿no? Ese es XL. Es X. M. Vente, papi. No te veo. Está bien. Sí, ahí. ¿Verdad? Ahí viendo Juan. Ajá, para tomar fotos, ir ahí también, mira, para tomar fotos en el arbolito. Vente. Vamos. William con las bolsas ya. Y no se nos hace tarde. No se tarde, va a ser noche. Sí, se nos hace tarde, ya nos vamos ahora sí. ¿Ah? ¿Ya? ¿Sí? No, ya es tarde. Sí, abre la puerta. Ah, no puede. ¿Está duro, no? Sí. Ven. Ya salimos del mall. Vámonos ahora sí. Vamos a casa. Juanito se divirtió un ratito ahí en un juego. Vámonos a casa. Como las 2:30 por ahí. Nada más vamos a ir por Brandita y un ratito que me quedé con mi hermana. Ahorita ella anda en la tienda. Vamos para este lado. Ay, se puso bien bonito ahora sí el día. Nada de frío. Nada más en la mañana estuvo un poco fresco. Ya. Nos quedando con un ardor de nariz. Que me quiere dar la gripa. Están poniendo el arbolito. Vete con la tía. Están poniendo el arbolito. Mira qué bonito está quedando. Ese color de las esferas me encanta. El rosita, el azulito. Nada más que no tengo los, ¿cómo se llama? Los palitos. Para atorarlas. ¿Mira? Acabo de comer chinos. Ya me estaba doliendo la cabeza porque... ¿Por el chongo? Pues el chongo, yo me lo flojé. Luego me duele la cabeza con el chongo, de por sí. A ver qué compró. Vamos a ver qué compró. Compró William este en Hollister. Mira qué bonito. Trae 4 perfumes. ¿Cuánto costó este? ¿25? Sí, 25. Sí, estaba toda la mitad de precio. ¡Ay, William! Y ese. Y esa camisa. Con el rojo. Que dice que tiene ganas de una, algo por dentro. Muy bonito esa. Esa me encantó, esa camisa. Muy bonita. ¿También? ¿20 creo o algo así? ¿También tenían los especiales? Todos, sí. Sí, había mucho especial. Y ese también en 20. Ese está bien bonito. Y esa camisa. Qué bonito. Holistic. Hasta que le dieron ganas de comprar ropa más. Ajá. Nunca quiere comprar. Nunca escoge de lo que le dan. No. Toque aquí el lujo, la escoge. Está bien bonita. ¿Está pachona? Y esa se la escogí. Ay, sí, está pachona. No. Te dije, ¿no te dije? Ay, sí, mira. Está bonita, está bien suavecita y bien gruesa. Uh-huh. 20 también, creo. 20, 28. Y una para ti. 28, ¿no? Wow, 25, 28, algo así. No sé, no. Mira, esta me costó 11. Uh-huh. ¿Oh, de cuello? Uh-huh. Estiéndela. No, para ti, es para mí. Eso me costó 11. Mal, te vas a tapar. $11. A ver, para que se me haga más chiquito. Yeah, that's hers. Que me haga el cuello más chiquito, después si lo tengo. Ay, va, está bien loca. Y así no me gusta, Brenita, si le queda, está más delgadita. Voy a y eso es todo. Eso es todo. Uy, aquí destapa los perfumes para olerlos, a ver. Tiene 4. ¿Cómo huele ese? Oh, ya, huélelo, huélelo. Está bonito. Miren, ese me gusta. Huele riquísimo. A ver, deja enseñarla. Ay, no, no enfoca. No enfoca, te está enfocando a ti, ¿sabes? Ajá. Uh-huh. ¿Me tapo la cara? Me tapo la cara. Me tapo la cara. Bonito. Y iba a decir, me tapo la cara y el mono no. No, ese me lavo la cara. Ah, me lavo la cara y el mono no. Ese también.
Necesito sacale. Aquí en tu playera. ¿Cómo huele? Está bonito. Huele como a limón. Huele rico. Huele rico. No. Está. ¿Y el otro? El azul dice que le gustó bastante. Well, Josh asked me to come in and split them. Ni puedo volver. ¿Cómo se echa? So I didn't know if you wanted me to do all of it. No, that's it. Oh. Mari, ¿verdad que los hijos no van a comer pollo en la parrilla? No, no comen. No, just count the big people. Okay. They're not gonna eat. Le falta el blanco. You huele bien. También dice que sí le gustó. Ese quién sabe. Just count big people. ¿También? Huele rico. Todos muy bien. Todos le gustaron. A ver, ¿cómo viene a ser? No. Cuatro. Ya está, mira, ¿así van a estar? Solo le quito la de esta. Vamos a ver aquí la tienda que me trae mi hermana. Dice que hay muchos especiales que se de arreglos. Los soldados. Ah, vengo por los soldados. Ojalá todavía haya. Se los están llevando, dice. Tengo la María que los soldados estaban a 60 y lo están dando a mitad de precio ahorita. Ay, a mí me encanta cómo se ven los soldaditos. Soldados. Se llama Nutcrackers. ¿Cómo se llama? Yo no sé. Yo no sé. Y el María dijo soldados. Pues son soldados. Son soldados. Y aquí muchas cosas bien bonitas. Mira, eso estaban dando en el día de... ¿Cómo se llama? Del... Sabecitas. ¿Son a 24? Sí, estaban a precio regular 49.60. Uh-huh. Son sencillas, sí, son sencillas, no son crees que son buenas. Eso y, está bueno. Y luego es esponjada. Mira esto. ¿No vas a traer carrito, Mari? ¿Para qué? Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Lo quieres llenar? Aquí están los soldados, pero ahora ya se confundió y se ve que no sabe cuál es el precio. Yo creo que... ¿Pero lo que cuesta? ¿Qué cuesta este? Con capa, dice. $59. Y está... $30. Ajá. Y este no sé qué precio es ese. Voy a agarrar uno, pues. Nada más uno para llevar. Aquí están las patas, miren. Estas son las patas, pero están bien. Están caras, a $20. ¿Cómo ven? Se ven bonitas encajadas en el árbol, pero ahorita las veo y se me hacen como que están muy feas. Hay muchas cosas aquí, todo esto de adorno. Y este qué bonito, 20, está bien bonito. Todo está caro. Ay, no, esto da cosa. Estos duendes están muy feos. ¿Pues pones arbolita, no? No sé. Bueno, sí. O también poner una vela arriba. Ah, sí, para las velas, sí. No, porque para el arbolito no creo. Son para las velas. Miren los que están bonitos allá, los... Todo está bonito. Los corderitos. Lo que no hay que es, Mari. Mira el pony. Mira estos, $3, mira estos. ¿Saben? Mira. $3. Ay, no, qué bonitas cosas. Bonitas, bonitas, bonitas. Aquí están todos estos adornitos de dulces. ¿Ya? Ya salimos porque se acabaron los soldados. Madre, se acabó los soldados. Había, te los acabaste. Te trajiste los últimos. Se quedaron. Se quedó uno. Ahí se quedó uno, pero no, no lo van a comprar porque siempre queda el par. Ah, sí. Ni modo, sí. Ya descompleté el par. Había tres nada más, ¿verdad? Sí. Aquí andamos en Walmart. Andamos comprándole los cabellos rubios a Emily. Cabellos rubios. Mira, ya está, es el de arriba. Este, de este, y una vez. Esta lucecita. Según que es, que este, ya parparean. Y te llevo tres cajas. Cuestan como $11, parece que le mira el precio. Sí. Parece. ¿Lo vas a poner afuera? Unas y una en el garaje porque ya hago ejercicio ahí. Oye, ¿no vas a hacer ejercicio allá?
No, a veces no. ¿Al gym ya nomás? ¿No he ido, tú crees? Pues no, va. Me da más flojera. ¿Y ahí con qué haces en la casa? Ahí pesas? Tengo pesas, tengo para boxear. Ah, la madre. Ya me, es que, ¿lo sabes por qué? Porque para que Juanito no esté también pegado en esa cosa. También lo saco a que sube tantito. Igual. Sí, igual a William también lo saco. Áremle. ¿Tú quieres un gym en tu casa? Ándale, similar. Y quiero poner unos poquitos ahí que parpareen. Porque te dé emoción. ¿Sabes qué quiero? Quiero un DJ. No, ¿cómo se dice? Unos speakers. Unos, no, un karaoke. ¿Karaoke? No, el karaoke es para cantar. Oh, ¿y el otro? Los speakers, tú ves las bocinas. Ah, las que llevan luces. Las que tienen luces. ¿Y tienes costejote, no, también? Sí, por eso. Pon unas bocinas. Y la bola de disco. No, pues ya trae la bocina, ya trae la bola, ya trae las luces y la bocina. Entonces no es karaoke, es otro tipo de... Es pura... puro sonido, no karaoke. ¿Ya? ¿Ya quiere estar rubia? No, ahora yo los cogió más... ¿Más oscuro? ¿Más oscuro? Yeah. ¿No se te va a mirar? No, pues ya se quiere quitar lo rubio. Ahora quiere ese más... ¿Por qué no lo agarra rojo ahora? Because I wanna like... ¡Ya viene Navidad! I want to get this and then like layer maybe just a little, because I want it to be brown again. Ya nos vamos a apagar. Mira estos. Son para los árboles. Ah, para los, para los boluditos. Los boludos. Vámonos pues. ¿Qué fue, agarrar? Ya salimos de Walmart. Compré un arbolito chiquito, así como para poner así como en la cocina. A ver dónde lo pongo. Nos vamos porque ya nos hizo tarde nada en la de compras. Llegamos a la casa de mi hermana. Mira, les voy a mostrar lo que compramos ahí. ¿Cómo se llama esta tienda? At Home. At Home. Good. Yeah. Ya lo dije bien. Miren. Compré dos de estos. Son dos. Este ponlo aquí. Dos Santa Claus. Ahí traigo el otro. Aquí. Este es otro. Dos. Estos me costaron $10 cada uno. $10. Muy bien precio. Y también compré unas luces azules. Y ahí en Walmart compré estos. Luces también. Estas son luces. Tres paquetitos de estos. De estos agarré tres. Y también, y lo que me gusta, que la luz, las luces parpadean. Y también allí en Walmart agarré este arbolito. Miren. No sé dónde lo pongo. No sé. No, aquí, papi. Con este, que bien bonito. A ver dónde lo acomodo. Y también los soldados, pero los soldados vienen en el carro. Ahí se quedaron. Unos soldados así, de esos. De esos que están ahí. De esos compré. ¿Ya acabaste tu agua? Ahí en el refri no hay. Allá hay frías. Me agarra. ¿Sí? Allá. Ajá. Ahorita ya le dije que mandara unos cuatro para allá. Le digo a Juanito que voy a mandar cuatro de esos para allá, para la casa. Para poner uno en cada lado. ¿Verdad? La cocina y el puerto de Breno, sí se porta mal. También. Breno se porta mal. Sí. También voy a poner un cuarto de Brenda. Te vamos a poner allá. Uno en el cuarto de... Uno en el cuarto de Brenda y dos... Juanito, papi. Dos en el tuyo y uno en el Brenda, ¿ok? Y la cabeza de mi hermano también. Sí, por eso. Dos. La cabeza, en el cuarto van a ver dos monos. Bebé. Y uno en el de Brenda. Aquí. Él está creído con el mono ese que dice que si se porta mal se lo va a llevar. Se hablando acomodando el arbolito. Mira qué bonito le está quedando. Qué bonito se mira. Aquí está Willy, dice que le duele la cabeza. ¿Dice que te duele la cabeza? Estaba mintiendo. Ah, mentiroso.
Es bonito que el mono que está ahí arriba, que tiene mi hermana, se lo va a llevar por... porque por grosero, dice. Así que se va a portar bien, porque le dije que van a ir 4 monos para allá. Y está bien creído. ¡Ey! ¡Ey! ¡Brenda! ¡Ay, me la hable! Ya también me empezó a doler la cabeza, pero ya se me quitó. No, no es flojera. No, abre la venta para papá. No. Ponlo aquí. A ver, ¿dónde falta más? Two ugly girls. 1, 2. That's what took you so long. Ajá. Si se porta mal el niño, le dicen a los Santos Reyes o a Santa Claus y no les toca regalo. Así que si te portas mal, él va a decirles. Y él, ¿sabes qué, madre? Y nos portamos bien, nos van a dar regalos. Sí. Sí. ¿Y qué tal el tuyo no está ahí? Porque él puede decir que te portaste mal. Ya está bien creído. A ver, dame sirve. Para que se porte bien, ¿sí? Allá está el mono. ¿No habla? No. Oh, no habla, dice que nomás Nada más ven y está viendo cómo se porta. Ajá, nada más vigila y ya. Si te portaste mal, va y le dice a Santa Claus. Santa. Son juguetes. Sí, parece, pero no es. ¿No es un robot? No. El santo no está vigilando, tiene más fuego. Sí, te está vigilando para que le diga al santo si te portaste mal. Ahí va a estar santa, ahí va a estar vigilando. Está viendo su hija, el santo. Sí, pues te estoy diciendo, él checa. Ay,